Ah, fíjate que dice que Laura Bozzo, pues se siente culpable por la muerte de su madre y ella pues aquí nos confiesa por qué. Vamos a ver. El arraigo que vivió Laura Bozzo de 2002 a 2005 por haber dado a conocer a la hija no reconocida de un presidente peruano, no solamente le costó el trauma del cautiverio, también el sentimiento de culpabilidad que hasta el sol de hoy la agobia por la muerte de su madre, Victoria Rotondo, quien falleció en medio de aquel escándalo. Mira, yo definitivamente siempre me sentí muy, muy como culpable, ¿no? Porque mi madre desde muy chica luchó conmigo. Ella me decía, no te metas en el caso Saraí, no te metas en el caso Saraí, no abras la boca, no digas nada. Pero lo pagué muy caro, ¿no? Lo pagué muy caro y mi madre murió con una depresión muy grande porque cuando nos investigan a todos, ven dinero en sus cuentas. Y claro, mi abuelo era uno de los reyes de la pesca en el Perú. Y cuando se comprueba que ese dinero era del año 75, nadie salió a desmentir ni nadie salió a decir que ese dinero era producto de la herencia, ¿no?, de mi madre. La abogada recuerda con nostalgia la época donde el hambre llegó a su vida. Yo siempre he estado arriba, abajo, he ganado de todo, he perdido todo. Cuando vine a México no tenía dónde caerme muerta, me la pasaba en las casas de empeño empeñando lo que tenía porque no tenía ni para comer, comía papita. A mí no me da vergüenza eso, a mí no me da vergüenza nada. O bien, a lo mejor, Sebastián Reséndiz. Bueno, pues ahí está, la verdad es que ya... Al fin y al cabo, pues sí se quedó con ese sentimiento, claro, porque no estaba absuelta, no la vio su madre, murió. Pero bueno, Laura es Laura, ¿no? Definitivamente. Y nos encontraremos. Exacto. Si vamos para el mismo lugar, ¿verdad? Porque es uno para arriba y el otro para abajo. ¡Oh, no, nene! Y cuando dicen que pasa el desgraciado, luego pasa más, no puede ser.